Mi madre muerta. ¡No es posible! ¡No! ¡No es posible! ¡Renzo! Por fin te encuentro. Temí que te hubiera ocurrido. Sé que no toleras verme, pero necesito que me escuches. Quiero que sepas la verdad. Toda la verdad. Te suplico que mientras te hable, me mires a los ojos. Que veas dentro de ellos que no miento. Debes saberlo todo, Renzo. Todo. Si me perdonas o me acusas, yo acataré y respetaré tu voluntad. Yo no me llamo Luna. Y tampoco trabajo en una taberna, Renzo. Mi verdadera historia es muy diferente. ¡Renzo! ¡Escúchame! ¡Renzo! ¡Escúchame! ¡Renzo! Mi madre muerta. No es posible. ¡Faltas tú! ¡Ya deja de llorar! ¡Suéltala! ¡La barca tiene que partir! ¡Súbete! ¡Llámeselo! Esa es toda la... ¿Qué dices, Luna? No escuchaste nada de lo que te dije. ¿No? ¿Cómo podía escucharte si solo está ella en mi corazón? ¡Mi madre, Luna! ¡Mi amada madre ha muerto! Era una mujer que solo me tenía a mí. ¡Ha muerto sin que yo la volviera a ver! No pude darle mi amor de hijo. Ahora no tendré otro motivo para vivir que la venganza. Pagarán todos los culpables por su muerte. Todos. Si yo hubiera estado al lado de mi madre, ¡su muerte no habría ocurrido! ¿Quiénes son los culpables de la muerte de tu madre, Renzo? ¡El asesino del conde de Scarpa es el principal culpable! En lugar de confesar lo que hizo, dejó que me acusaran a mí. Por su cobardía estoy en esta isla de horror. ¿Conoces tú al asesino? No. Pero él y todos los que le ayudaron a condenarme pagarán por la muerte de mi madre. Sus amigos, sus padres, sus hermanos, sus hermanas. Todos, todos son tan culpables como él. Vengaré de ellos aunque sea lo último que haga. Ahora te suplico que me dejes. Quiero estar solo con mis hermanos. Gracias, ¿y a ti qué más te da? Yo te amo, Renzo. No importas aunque tú te empeñes en negarlo. Tú a mí ya no. No importa nada en el mundo. Mucho menos tú. Después de lo que hiciste, ¿siquiera deseas ya la libertad? Sí. La libertad, sí. La necesito para vengarme. Terminaré de construir esa balsa y escaparé de aquí con Pedro. Si quieres, podrás partir con nosotros. Pero no esperes que yo cambie mis sentidos hacia ti. Eres cruel conmigo, Renzo.
Por favor, vete. Necesito estar solo. Suave como la brisa del mar. ¿Por qué te fuiste de este mundo, madre mía? ¿Por qué no esperaste mi vuelta? Debes haber sufrido tanto. Yo sé lo difícil que es para un hombre pensar en ciertas cosas, pero tendrías que permitirle que te explicara. Luna está muy atormentada y ha jurado que no se entregó a Jonás. ¿No crees que merece ser escuchada? No puedo pensar en nada, pero ni siquiera en una. He pasado algo que no te he dicho, Pedro. De una persona ruin como Renan. ¿No te das cuenta? Él, Jonás, están tratando de acabar con tu tranquilidad. Y si fuera verdad, Pedro, yo sentí un dolor muy fuerte en mi corazón. Como si mi madre estuviese muerta realmente. O desaparecida. Calumnias. No puedes estar seguro. Renan dice que Jonás lo supo cuando fue a Villa Francia. ¿Cómo voy a tener esa certeza? Tengo en mi alma una espantosa sensación de que ella está muy lejos. Y vaya que está lejos. Nadie puede comprobarte que tu madre haya muerto. Y eso no lo sabrás hasta volver a Villa Florencia. Por ello, debes renovar tus ilusiones. Tienes que terminar de construir esa balsa para que puedas volver con los tuyos. Tienes que tener fe en Luna y escucharla. Tal vez nos hemos equivocado al juzgarla.